Muy bien, y con nuestras cámaras hemos llegado hasta el stand del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estamos en una nueva edición de Expoagro, Expoagro 2022. Un placer enorme de estar aquí luego de 2 años y un placer más grande aún estando con la gente de Don Josué, bueno, acá con los chicos que nos están recibiendo tan gentilmente con todas estas exquisiteces que realmente dan ganas de comerse todo, ¿eh? Bueno, chicos, muy buenas tardes, un placer, un gusto. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Acá estamos gracias al Ministerio de Desarrollo Agrario. Fueron invitados directamente por el Ministerio. Fueron invitados directamente por el Ministerio. Qué lujo, ¿no? Y por la Municipalidad de Salto, para venir a exponer un poco de todo lo que hacemos nosotros en las carnicerías con Don Josué. Si quieren presentarte para que la gente lo conozca. Dale, bueno, mi nombre es Germán. Yo soy Lautaro. Y Lautaro. Germán y Lautaro tan gentilmente nos han recibido. Ya hemos hecho alguna degustación para envidia de todos ustedes, de esos quesitos tan ricos, de los salames, bueno, de todo un poco. ¿Nos quieren contar qué es lo que ofrece Don Josué? Bueno, Don Josué es una empresa familiar donde nosotros hacemos el círculo completo, donde arranca con el grano y termina con la carne en las carnicerías. Somos, uno de mis hermanos está a cargo de lo que son las maquinarias, otro a cargo del criadero, yo estoy a cargo de las carnicerías. Abrimos hace, en el 2017, la primera carnicería y bueno, gracias a ella tenemos 3 sucursales en Salto donde ofrecemos embutido, diferentes tipos de corte de cerdo y todo lo que es para acompañar a las picadas y a la previa del asado sería. Qué bueno. Realmente, bueno, ¿nos querés contar qué es lo que se ve acá? Porque estamos viendo y sintiendo además un aroma que si ustedes lo sintieran, bueno, por supuesto que después de ver la nota se van derechito a Don Josué, que ya por supuesto todo Salto los conoce, ¿eh? Bueno, lo que trajimos es de embutido fue unos chorizos secos y salames, diferentes quesos saborizados, morcilla salada y la tan deseada por la gente, la morcilla dulce, que todo el mundo la busca, así que nada, la verdad que... Germán, disculpa que te interrumpa, no me invitaste, pero yo me invité sola. No, está muy bien. Esto está exquisito, señores, exquisito. No, está muy bien, está todo para degustar acá, así que la verdad que hoy recibimos a mucha gente, estamos muy contentos por el día que pasamos y bueno, nada, los esperamos a todos, los que quieran venir ya mañana es el último día. La previa del asado. La previa del asado, así es. Ya que bueno, no podemos traer la carne para poder hacer un buen asado, así que nada, traemos lo que sería para la previa. ¿Qué más, Lautaro? No, bueno, lo que dijo acá mi compañero, estamos contentos por estar acá en la Expo Agro. Y estuvimos vendiendo picadas armadas, tanto al público como a la gente de los stands ha venido a buscarnos también. Y bueno, vamos a esperar a mañana también seguir con este éxito. Qué bueno. Bueno, toda elaboración propia. Lo que hicimos también fue... ¿Esto se vende así? Así, para que la gente pueda disfrutar acá en la Expo. Hay un poco de morcilla, queso, diferentes embutidos, escabeche, morrones, zanahoria, berenjena, de todo un poco. Para que la gente vaya picando mientras va paseando por la Expo. ¿Se compra así, completito? Así, completo, con una bandeja de tostadas y una tablita y gorra de regalo también. Sí, la verdad que sí. Se fueron todos muy contentos, por suerte. Así que nada. ¿Los quesos de qué tipo son? Quesos tenemos quesos comunes, que se vende la horma completa o media horma, o quesos saborizados, que estos los traemos de Buenos Aires, de una empresa amiga nuestra que le vendemos los quesos. Buenísimo. Bueno, realmente nos alegramos muchísimo. Es la primera vez que están en una exposición de esta magnitud, ¿verdad? Porque es una de las exposiciones, tenemos que decir, las mega muestras del país, una de las más grandes de las exposiciones agroindustriales de nuestro país. Y bueno, y que esté la gente de Don Josué presente aquí y además invitados por el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires y por el municipio de Salto, es todo un orgullo y la verdad que bueno, es una empresa que tenemos que, a nuestros emprendedores tenemos que apoyarlos y bueno, ir a comprarles además, comprarles a ellos, ¿eh? Comprarles a la gente, yo siempre digo, a la gente de tu pueblo. Obviamente, nosotros también
siempre nos enfocamos en intentar aumentar la producción local y poder vender productos locales también, más que nada, para que, bueno, nada, para que el pueblo pueda seguir creciendo y nos ayudamos entre todos, porque es así. Además, me parece, Germán, y disculpa que te interrumpa, forma parte de la idiosincrasia de nuestro pueblo, ¿no? Viene gente de afuera, viene gente turista, y decir, bueno, ¿a dónde puedo ir a comprar una buena picada? ¿Dónde puedo...? ¿A dónde? A don Josué. A don Josué, así es. Bueno, y el presente de don Josué, gracias a la nota que recibimos, le damos un regalito. Gracias. Y una, muchas y una, gracias. Y una picadita para ay, que te no, lleves. Todo esto merezco. Así muchísimas es. Gracias. Lo voy a compartir, prometo compartirlo. Bueno, muchísimas gracias realmente. Bueno, la picadita, acá claro, yo no veo sí, nada. Sí, después sí, la, claro. Supongo que van a llenar la bolsita porque sí. Me dieron la bolsa. Ustedes saben que yo no me callo nada. No, lo digo porque vieron por ahí, qué sé yo, que todo quede grabado. Ah, vale, completo, chicos, fuera de toda broma, bueno, acá tenemos el de este ruidito de fondo. Los autos corriendo los autos atrás nuestro, así que nada, se complica un poco, pero bueno, bien. Ahí se puede escuchar. Ahí está, justito nos tocó la nota en este momento, se escucha, pero para que sepan que estamos en un lugar también muy importante, ¿no? De San Nicolás. Sí, la verdad que sí, la exposición es gigante, o sea, no pudimos recorrerla, igual, gracias a Dios, porque vino mucha gente, pero sí, es muy grande. Y en el autódromo realmente, en este lugar tan hermoso que, bueno, da fe el ruido de los motores que estamos escuchando, también forma parte de nuestra idiosincrasia, sin lugar a dudas, ¿eh? De hecho, en Salto tenemos el gran campeón de turismo carretera, nuestro querido Guillermo. Sí, sí, cada vez que decimos que somos de Salto, salta alguno diciendo, nombrando a Guillermo. Hoy me pasó muchísimo eso, ¿de dónde sos? Y dije, y los mencioné, ¿eh? A él y a Gastón Manes. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la atención. Creo que ha sido una muy linda nota. Me he sentido muy, muy cómoda con ustedes. Un placer de venir hasta aquí. Y bueno, muchísimas gracias por el presente realmente. No, por favor, gracias a vos por la nota. Y nuevamente, bueno, gracias a la Municipalidad de Salto y al Ministerio por invitarnos. Y los esperamos mañana, el último día. Y también los invitamos a pasar por las carnicerías nuestras en Salto. ¿Qué tenemos de las direcciones? Tenemos tres sucursales, la principal en 25 de mayo 783, Cerrito y Sarmiento, y Avenida Italia 783 también. Así que los esperamos. Muy bien. Felicitaciones una vez más y saludamos por supuesto a toda la familia que tanto quiero, además, que son mis amigos y que quiero muchísimo a toda la familia. Así que bueno, y les auguro lo mejor, que sigan progresando y que vayan por mucho más. Lo mejor para ustedes, chicos. Muchísimas gracias. Quisiera mandarle también un saludo muy especial, bueno, a toda nuestra familia y a todos los empleados nuestros que trabajan día a día, ponen el lomo y son unos genios, así que principalmente a ellos es esto, así que nada, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, bárbaro con el reconocimiento, porque solo las cosas no se pueden hacer, no, siempre, no, si no hay una ayuda y una colaboración, solo no se puede, así que bueno, un emprendimiento que además ha crecido muy rápidamente, tenemos que decir, que nació en el 2017, me dijiste. 2017 las carnicerías, esto viene ya hace un tiempo, gracias a mis hermanos más grandes que, nada, armaron todo, y mis papás, obviamente. ¿El que no quiso salir en cámara? El que no quiso salir en cámara, uno de los principales, pero bueno. Ya se va a animar. Igual lo queremos. Sí, sí, obviamente que sí. Muchísima sí. Suerte, chicos, en esto que resta de Expo Agro, que tengan muchas ventas y muchos éxitos. Nos vemos en Salto. Dale, muchísimas gracias. Muchas gracias.